Muy buenos días, sean Quali Tonali, Yocuali, Yowali, Nikanash, aquí y ahora la experiencia tolteca. Sean bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy es nuestra primera emisión de introducción. Con ustedes tenemos el gusto de presentar a Frank Díaz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer la introducción. Agradecemos la compañía que nos hacen desde España, desde Francia, también aquí en Ciudad de México. Pueden comunicarse con nosotros en el chat para también participen, nos hagan preguntas y comentarios, pues con gusto vamos a responderles. Pues bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué se llama este programa Nikanash, aquí y ahora, la experiencia tolteca? Frank, ¿nos podrías dar el significado de la palabra Nikanash? ¿Cuál es su simbolismo? ¿Qué es lo que nos deja como una frase sí. importante? Es un Nikanash es una combinación de dos palabras de náhuatl, Nikan, que quiere decir aquí, y Ash, ahora, Ashka. Ahora, porque Ashka es hoy. Entonces, este programa se llama Nikanash para enfatizar la necesidad de estar en el momento presente, de ubicar la conciencia en el momento presente. Es decir, dejar ya de estar esperando los cantos de sirena y ponernos a la acción, entrarle a la obra, que hay una obra que hacer, y esa obra siempre tiene que ser Nikan Ash, aquí y ahora. Cualquier cosa que deje para después, finalmente se va a ir quedando, porque tenemos poco tiempo sobre la tierra. Entonces, por eso lo más inteligente es darnos cuenta de que este momento es precioso. Este momento psicológico dura unos breves segundos, los segundos en los que podemos darnos cuenta de que estamos aquí y ahora. Muy bien, vamos a hacer una breve descripción porque, como podrán ver, también en la parte de la presentación, nuestro logotipo y bueno, el color verde, vamos a darle el significado, que es lo que representa. Ya vimos que es Nikanash, aquí y ahora. Experiencia tolteca es un término muy importante, ya que hay que recordar las frases, ¿no?, de aseos, hombres de experiencia propia, aseos toltecas, ¿no?, que es algo también destacado. Y bueno, está en un color verde, verde azul, un color que se llama Shoshouki, que es el color de la libertad, es color del rumbo, del centro que conecta el arriba y el abajo, de ese reverdecer de forma constante. Ahorita nos van a hacer favor de poner el logotipo en la pantalla para apreciar el significado, el simbolismo de esa almena que pueden ubicar en la parte izquierda. La cual, pues bueno, es una almena de la Universidad Mexica, bueno, así la conoceríamos, sería más que nada lo correspondiente al Calmecac, ubicado ahí en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la parte inferior de lo que actualmente es el Centro Cultural España. Entonces, esta almena, pues eran siete, al menos en esa etapa constructiva en la que llegaron los españoles, y tiene también un simbolismo muy interesante. Frank, ¿nos puedes comentar al respecto de la almena? Bueno, esa almena era un ornamento de lo que se ponía encima de los muros de un calmeca, de una fortaleza o algo así, de un templo también. Y en este caso tiene forma de un caracol con rayos. Y el caracol es un símbolo muy importante en Anáhuac porque representa la conciencia de la serpiente emplumada. Así que el estado de conciencia a que llamaban Quetzalcóatl, Kukulcán, Kukumatz, serpiente emplumada, que es el mismo estado de conciencia que tiene un Cristo, un Buda, pues. Es el Nahual en su esencia. ¿Y por qué se representa con un caracol? Fíjense que el caracol es un emblema formidable. El caracol es un signo matemático que acá en Anáhuac representaba el cero. Así que el cero se pintaba como un caracol. Por lo tanto, se está diciendo que el estado de conciencia de la serpiente plumada parte de cero. Es decir, cero prejuicios, cero preconcepciones, está absolutamente aquí y ahora. No está pendiente de del qué dirán, o del cómo me verán, o del qué me enseñaron. No. Aquí y ahora, atendiendo a la realidad. Porque la realidad únicamente está en el momento presente, en el pasado y en el futuro. Pues eso son idealizaciones que hacemos, proyecciones mentales que hacemos. Este caracol también tiene otra característica muy interesante, y es que un caracol cortado,
como una espiral, bueno, representa el infinito. Pero a su vez los rayos que tiene alrededor indican los cortes en el infinito, es decir, los ciclos, las etapas. Estamos viendo los dos elementos de nuestra experiencia humana, es decir, el elemento cíclico que viene desde lo biológico, lo social. Estamos inmersos en un mundo de ciclos astronómicos. Y también el potencial de desarrollo de la conciencia. ¿Cómo estás, Luis? Que es infinito, que nunca se acaba. De hecho, la evolución de la conciencia no tiene fin. Por lo tanto, no hay que imaginarse el estado de libertad a que aspira un tolteca como el llegar a algún punto definido o el llegar a una meta. No. La meta es el camino. Este caracol también tiene otro significado bien bonito. Y es el siguiente. Un caracolito vacío es la evidencia de una ausencia. Es decir, a ese caracolito le está faltando un animalito que además no tiene huesos. Por lo tanto, el animalito que vivía dentro de la concha representaba el alma, mientras que la concha en sí representaba el cuerpo físico. Estoy usando términos del español que son un poco equívocos, ¿eh? Pero por alma, los anahuacas, los toltecas, entendían y entienden nuestro potencial de conciencia, que se compone de, primero, un potencial que traemos al nacer, potencial energético, y segundo, todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Por eso es tan importante cultivar las experiencias, más experiencias, más alma. Y hay un momento que la experiencia puede fraguar o cristalizar, entonces el alma da un salto de orden. Es decir, de hecho, el alma no es algo que traigamos, que tenemos mecánicamente, sino algo que hay que ir creando durante la vida. Por otro lado, el cuerpo físico también es muy importante, porque sin este vehículo pues no podemos hacer nada. No hay trascendencia si no es el vehículo físico. Eso no significa que la materia predomine o que la materia sea la meta final, puesto que para los toltecas y los anahuacas el cuerpo físico no era precisamente material. El cuerpo físico era un resultado perceptual. Así que en el estado de conciencia que estés, por muy arriba o por muy abajo que sea ese estado de conciencia, siempre vas a estar viéndote en presencia de unos vehículos. Estos vehículos son un cuerpo físico, unas emociones, una mente y una energía vital. Y cada vez vas a interpretarlo de una manera más refinada, hasta que llegue el punto que puedas incluso emanciparte de esa obsesiva tendencia a pensar que estamos viviendo en un mundo literalmente material. No, estamos viviendo en un mundo literalmente perceptual. Esa es la base. Y eso es lo que significa el caracol, el desarrollo de la percepción. Le daban teológicamente el nombre de serpiente emplumada a ese desarrollo, porque se trata de ir desde el estado de la serpiente al estado del ave, desde lo que se arrastra hasta lo que vuela, desde lo que está más atado a las leyes del universo, es una serpiente que no tiene ni patas, hasta lo que puede emanciparse de esa ley. Y es algo importante de recalcar, porque serpiente emplumada no es un dios, mucho menos un dios de los antiguos mexicanos, ni es una deidad primitiva, ni es dios. Es simplemente aquello que podemos llegar a ser con nuestra propia percepción. Algo también importante que nos acabas de compartir, Frank, sí, es el hecho de la experiencia propia. En ese sentido, es muy común que existan gurús o que existan gente iluminada que se cree poseedora de los secretos de la vida y del más allá, y terminan mostrándonos una visión, una perspectiva muy cuadrada, un cuento prácticamente. Entonces, en este aspecto es importante, y también es la frase, ¿no?, que cierra a nuestro programa que vamos a tener todos los sábados de 10 a 12 aquí en Canal Toltecayos, es la experiencia propia. Esta experiencia propia, cada quien tiene que vivirla por sí mismo. No te va a contar, no te va a guiar, un maestro te indica el camino, pero tú tienes que verificar, tú tienes que corroborar esa información. Y en este caso, como la Toltecayo es el arte para vivir, tenemos que aplicar esas herramientas por nosotros mismos en nuestro ámbito, en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, despiertos y dormidos, para poder realmente convertirnos en ese ser tolteca que sea culto, que aproveche y que aprovechemos todos el tiempo de despiertos y dormidos. Así que bueno, con esta presentación de lo que es el canal, dentro del canal Tolteca, de Altecayot, lo que corresponde al programa Nika Nash,
aquí y ahora la experiencia tolteca. Y vamos a iniciar con el tema de hoy, día 11 de agosto del 2012, el cual corresponde a reencarnación en Anáhuac. Vamos a pasar con una presentación breve para tener comentarios, su participación, y pues bueno, vamos a avanzar para tener una consecución de puntos que nos van a dar una idea, ¿no?, de qué es esta reencarnación que podemos apreciar, ¿no?, en este contexto, las interpretaciones de personas que esta es mi realidad y la quieren imponer o sugestionan o también corrompen esa información, ¿no?, con fines personales, económicos, religiosos, de toda índole, pues vamos a poder apreciar cuál es la importancia, ¿no?, de tener los ojos abiertos y justamente por nuestra experiencia verificarlo, ¿no?, ver los elementos, ponderarlos, evaluarlos y aplicarlos. Y si nos dan un resultado constructivo, realmente es algo que ayuda, ¿no? Es triste ver cómo se usa a la gente, se usa la buena fe de las personas para verle la cara, ¿no? Y no imponer esa visión que cada quien debe de incluir, que cada quien debe de poseer. Así que bueno, vamos a tener también al respecto, ahorita estamos viendo una imágenes de nuestra cámara, y bueno, vamos a iniciar en este programa con nuestra encarnación. Recordarles que cada semana vamos a tener temas mixtos que vamos a nutrir también en el blog, que ahorita les vamos a poner la dirección. Vamos a hacer encuestas para que nos manden sus temas, que tengan curiosidad, para que los puedan conocer. Así que ahorita se los vamos a poner también. Pues vamos a iniciar con lo que corresponde a esta reencarnación. En primera instancia, reencarnación, pues es una palabra de nuestro idioma, del español. En Nahuatl, ¿había alguna palabra equivalente a reencarnación? No, sí, fíjate que es, antes de caer en el agua, me gustaría tocar el caso de el sánscrito. Las ideas reencarnatorias modernas generalmente llegan de la India, aunque quiero decirles que en el cristianismo primitivo hubo algunas sectas y corrientes que aceptaban la reencarnación. La reencarnación, de hecho, se creyó en Europa hasta el siglo XVIII, por ahí. Pero bueno, es una campesina, quiero decir. Sin embargo, las ideas actuales de la reencarnación que, puedo decir, contaminan al mundo occidental, vienen de la India. En la India, la reencarnación se le llama samsara. Samsara significa la rueda de la vida, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que todas las vidas están conectadas, lo cual es un hecho objetivo. La separación que nosotros vemos entre un animal y otro es porque tenemos límites perceptuales, pero si pudiéramos ver la energía literalmente con nuestros ojos, veríamos que todo está conectado energéticamente. No solo los animales, las plantas, los minerales, los planetas, las estrellas, el universo compacto. Entonces, objetivamente hablamos de la realidad. Sin embargo, ya saben que en el creyente promedio, lo que hay es el interés por su propia salvación. No se trata de la salvación del universo, sino la mía, en otras palabras, por la supervivencia del ego. De manera que la doctrina de Sansara en la propia India, en China, en la Edad Media degeneró de una manera terrible y se convirtió en la doctrina de que mi ego reencarna y se salva. Y no solo eso, mi ego reencarna mejor si yo me porto bien con los sacerdotes y con el sistema. En cambio, si yo soy un rebelde y me porto mal, entonces reencarno mal. Es decir, se trata de una doctrina manipulada a conveniencia del poder, del que manda. Y fíjense que es una lástima porque una buena doctrina se convierte entonces en un veneno social. De hecho, la creencia en la reencarnación es hoy lo peor que le pasa a los hindúes. Debido a esa dichosa creencia, los hindúes están esperando para mañana lo que pueden hacer hoy. Y lo están esperando de una manera pasiva. Es decir, va a ocurrir porque los dioses quieren, no porque yo quiera. Y lo peor es que lo que están esperando es que ellos, como seres humanos individuales, personales y con un ego, puedan volver a existir en esta tierra. Se supone que detrás de la doctrina de la reencarnación,
está la idea de que justamente lo que debemos es dejar de reencarnar. Es decir, llegar a la libertad y dejar de reencarnar. Pero la verdad es que la mayor parte de los creyentes ni siquiera piensan eso, quieren seguir reencarnando porque le tienen miedo al no ser. Y lo frustrante del asunto es que ese miedo al no ser es lo que te hace no ser. Eres menos hoy porque estás esperando ser más mañana. En Aragua, por supuesto, ese tipo de doctrina claudicante y debilucha no existe. Aquí había una disposición permanente hacia la experiencia, hacia la práctica. Como tú has recalcado varias veces, Vicente, lo dice el Huehue Tlatoli, que era el libro sagrado de acá, de los nahuas, decía, haceos personas de experiencia propia. Es decir, es necesario que uno adquiera experiencia para poder pasar sobre esas experiencias sus decisiones, sus creencias, sus estrategias de vida. Pero ¿qué pasa cuando te venden doctrinas como, si te portas bien y pagas el diezmo, vas a ir al cielo, y si no, te vas para el infierno? O si no, vas a reencarnar bien, pero de otro modo vas a reencarnar mal. ¿Qué es lo mismo? Finalmente, la doctrina de la resurrección que nos es de la Iglesia Católica es exactamente la misma doctrina de la Iglesia, pero con matiz cristiano, matiz. En el fondo se trata de los mismos sacerdotes y la misma masa, creyendo las mismas cosas y esperando las mismas cosas. Bueno, ¿qué está pasando ahí? En primer lugar, se está permitiendo la palabra de los profetas. Después, el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, viene y es ahora cuando los muertos escuchan vivos y resucitan. No dijo, viene la hora y es después. Dijo, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Es decir, si tú resucitas ahora, se acabó tu posibilidad de resucitar, es ahora o nunca. Eso significa Nicaragua, aquí y ahora. Porque resucitar no es salir literalmente de la tumba como si uno fuera un zombie. Resucitar es darse cuenta de que uno estaba figuradamente muerto y vivir a la vida de la verdadera, que es la vida del Espíritu. Uno está muerto cuando uno está atado a las condiciones de la materia. Cuando uno está atado por apegos familiares, laborales, de preferencias de todo tipo y demás. Uno está atado por los apegos. Cuando uno está atado por preocupaciones innecesarias o por, peor todavía, atado por miedos, miedos a veces inducidos por los propios sacerdotes, por las autoridades, atado por timidez. Es decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo comportarme así. Es decir, uno está atado por la frustración. Podemos romper eso. Y al romperlo, tú sientes que renaces. Sientes que te abres como un gusano de estos que están adentro de un capullo. Y de pronto se rompe y descubre que tiene alas, puede volar. Son las alas de la libertad. Lo cual no significa libertinaje. De hecho, esas alas vienen de la mano por la responsabilidad. Si te haces responsable de tu aquí y ahora, ya no necesitas creer en la reencarnación ni en la resurrección. Sí, también al respecto, es muy común, tristemente, que existan personas, ¿no?, que tal vez nosotros tengamos cierto conocimiento, sea por nuestras amistades o por la gente que nos mensajea, con la que tenemos oportunidad de comunicarnos a través del internet o de distintas actividades, que se dice que es la reencarnación de Cuauhtémoc, que se dice que es la reencarnación de Quetzalcóatl, y que hacen milagros, o que son nahuales, que tienen el espíritu de Castaneda, en fin, no tantas cosas que tristemente se manejan por ahí. ¿Y cuál es, o sea, vemos, ¿no?, a partir de este origen, ¿no?, de esta ideología, cómo está permeando, cómo está realmente de una forma triste, esclerosado, o sea, llenado de cáncer, toda esta perspectiva como New Age, como un modelo que trae de aquí a allá, e integra en nuestra cultura originaria esa imagen, esa idea, ese concepto de que aquí también se reencarnaban y que yo tengo el espíritu de Juan del Espíritu, como se llame, y eso dista mucho de la forma de pensar que tenían nuestros ancestros, ¿no? Tanto, por ejemplo, es también, ahorita me vino a la mente una experiencia interesante, o sea, una persona, una vez un conferencista, pues tenía, según él, estaba ungido, él era el elegido, el espíritu reencarnado de Pakal, y en esa conferencia le dije, bueno, si tú sabes, si tú eres esa reencarnación, léeme este texto, o qué dice aquí, dice, no, tú no estás preparado para esas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo
de circunstancias son la que evidencia, ¿no? Esa gente que miente, que es falsa. También vamos a tener después un programa acerca del huehuetlatoli, porque así como en este texto, ¿no?, se habla de aseos toltecas, hombres de experiencia propia, también se habla de esos falsos toltecas, de esa gente que finge, que miente, que manipula, que engaña, que avienta el humo sobre los ojos y que es la que termina destrozando, termina fragmentando la cultura y las creencias que originariamente se tenían aquí, tanto desde los mexicas en la época final hasta los olmecas, ¿no?, en la época inicial, ¿no? Todo este proceso podemos ver que hay una coherencia, que hay una unidad que permite echar de lado todas esas ideas, ¿no? Cuando encontremos a alguien que diga que es reencarnación de Nezahualcóyotl, pues tomémoslo con mucha prudencia y con mucha calma, porque se trata de un estafador, un charlatán, ¿no? Fíjate que me contaba Julio Diana que se encontró con un señor que afirma ser la reencarnación de Cóndor. Para empezar, bueno, hay una gran diferencia, porque cuando tengo un problema de la parte del señor no ha hecho nada. Julio le pregunta, entonces tú sabes nada. No sabes. Es decir, recuerda que era conteo, pero no recuerda tu lengua natal. Hombre, vamos a darle a lengua, vamos a empezar bajando la lengua. El ego que pone en su lugar, eso es una herramienta para trabajar. El ego, gracias a Dios, no sobrevive. El ego es lo primero que va a desaparecer. De hecho, lo preferible sería que en este momento podamos someter al ego de tal manera que no saque la nariz cuando hace falta. Solo cuando hace falta. Fuera de la reencarnación del ego, yo no entiendo que pueda reencarnar. Mire, la materia que forma el cuerpo físico sigue ahí, ¿sí o no? No se pierde ni un átomo. La energía finalmente es una ley energética. La energía no se crea ni se destruye, se transfiere. Todo tu calor, los movimientos, tus intenciones, todo se transfiere. Así que todo tu ser sigue ahí, cambió de estado. Pero a eso no le llamamos reencarnación. Porque si así fuera, los científicos creerían en la reencarnación. ¿Ves? ¿A qué se le llama, pues, reencarnar? Al ego. A Satanás, por decirlo en términos bíblicos. Es decir, a esa maldita idea de que soy el centro del mundo y soy tan importante que el universo entero conjura para que yo vuelva a estar aquí. La cuestión no es si la reencarnación es cierta o es falsa. Eso no lo estamos tocando. La cuestión es que vivir aquí ahora implica atenerte a tu experiencia. Y también hay otra cosa. Uno tiene que explorar esa experiencia y liberarla de falsedades. Porque, por ejemplo, hay gente que recuerda haber sido faraones, reinas, grandes vikingos, reyes de no sé dónde, emperadores de allá. La verdad es que la inmensa mayoría de la gente que ha existido en la Tierra ha sido tan insignificante que no vale la pena. Simplemente no vale la pena. Incluso si fuera la encarnación, esa memoria es tan insignificante que no vale la pena. Para empezar. Segundo, si es cierto que todos fuimos reyes y reinas en el pasado, entonces la reencarnación, un caso muy raro, significa que un alma se puede dividir en millones y millones y millones. Por otro lado, el hecho de que uno recuerde que ha tenido una vida importante en el pasado, se puede estudiar psicológicamente, no clínicamente. Eso es una manifestación de un complejo de inferioridad, por decirlo claramente. Te sientes demasiado poquita cosa ahora y necesitas por lo menos haber sido algo grande en el pasado. Entonces tenemos que empezar por limpiar nuestra experiencia, nuestras memorias, de las pseudo-memorias y las pseudo-experiencias. Yo no he encontrado a nadie que sometido a un análisis toltec, claro, de su psiquis, soporte la historia de que yo fui fulano o fui mecánico. Estas historias se deshacen. Lo digo por experiencia. Estaba yo en una orden en que me enseñaban a escarbar en mis vidas pasadas. Primero me estaban sugestionando que tuve vidas pasadas. Fíjate, claro, después que me sugestionan cualquier elemento raro que yo recuerde, empiezo a empanar. Ya me acordaba hasta qué nombre había tenido hacia 1800. Hasta que esa persona no existió, todo eso es falso. Empecé a investigar mi propia memoria y vi que las cosas importantes que me habían pasado no las quería recordar. En cambio, estaba recordando basura para seguirle la moda a una orden, a una secta, etc. Por otro lado, hay un detalle, es muy cómodo, se siente muy agradable pensar que tenemos tiempo. ¿Ves? Si no lo hago ahora, pues lo hago después. Eso se siente bien. Ese sentimiento de confort es un peligro. Cuando te sientas cómodo contigo mismo, analízate, porque probablemente lo estás haciendo mal. La evolución da trabajo, la evolución es para arriba.
yo entendería que cuando tenemos reencarnar hay un ser superior a otro, pero no un insignificante que pretende cosas. ¿Comprende? La evolución es hacia arriba, da trabajo. Entonces, cuidado con ese sentido de confort. Si por el contrario, te sientes un poco desconcertado, triste, hasta asustado, al pensar en la nada, al pensar en la muerte, entonces estás en el camino correcto. El único camino que te puede llevar a trascender ese estado. Y de hecho, me gustaría que platicáramos cuál es el equivalente tolteca de estas doctrinas orientales. Sí, muy bien. También algo interesante para pasar a este tema, con esto de los recuerdos de vidas pasadas. Un ejercicio que también es bastante importante, que nos da evidencia de eso, es si realmente nosotros suponemos que recordar aquellas vidas, entonces recordamos el momento en que nacimos, recordamos lo que nos pasó ayer. Muchas veces no tenemos ni memoria, eso se nos borra. Imagínense si en nuestra vida nos cuesta trabajo, no sé, alguien se acuerda a qué lugar, en qué lugar dijo su primer palabra, alguien recuerda dónde dio su primer paso. Todo ese tipo de experiencias nos dan una referencia, ¿no? Si nos cuesta trabajo hacer memoria en nuestra propia vida de sucesos que nos tocó percibir en nuestro entorno con todo nuestro mecanismo perceptual, ahora imagínense, ¿no? Hace 1000 años, hace 5000 años, ¿de qué se trata este asunto, ¿no? Ahora vamos a iniciar con la presentación para irnos en esta comparativo. Por eso también pusimos entre signos de interrogación reencarnación en Anáhuac. Ya vimos de dónde viene esta corriente. Vamos a ver en este momento qué es lo que nuestros ancestros anahuacas tenían como concepción. La primera imagen que vamos a ver después de esta presentación de la lámina de reencarnación en Anáhuac trata, está bastante llamativa, ¿no? En el sentido de que ahí vemos la palabra Nikanash, la palabra aquí y ahora, y vemos ahí lo que corresponde al territorio de Anáhuac, visto desde el espacio. Al fondo podemos ver el sol, también en la parte lateral derecha podemos ver lo que es la luna. Y bueno, arrastramos nosotros esa idea, ¿no? De que cuando morimos nos vamos al cielo, si te portas mal te vas al infierno. Pero esta es una concepción que nos habla, que nos describe esa cosmovisión occidental, ¿no? Vamos a ver en nuestra presentación, en la lámina siguiente, un concepto interesante que es el Omeyocan. Frank, ¿nos puedes comentar sobre el origen, la raíz de esta palabra? Esto vino en alusión a ese paraíso, se supone, cuando estamos habitados, ¿no? La mayoría de nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, como personas que tenemos una formación cultural, a que cuando mueres, si te portas bien, te vas al cielo, si te portas mal, pues te vas al infierno. Pero nuestros ancestros anahuacas tenían ese cielo, ese infierno, por eso viene esta palabra. ¿Qué es el Omeyocan? Omeyocan es un concepto muy típico, muy propio de acá. Es difícil traducirlo al español, o sobre todo a las ideas cristianas. No es el cielo de los cristianos, porque en Omeyocan no hay ningún dios. Tampoco Omeyocan es el lugar a donde esperan ir los creyentes. Al contrario, es el sitio donde todos salimos. Hay un texto náhuatl, un cantar mexica, que dice que en realidad todos seguimos estando allí, todos seguimos en Omeyocan, también llamado Tamoancha, el lugar de donde descendemos. El nombre de Omeyocan es muy abstracto, se compone de ese can, que quiere decir lugar, yo, que quiere decir condición de, o que posee las características de Ome, y por la traducción de Omeyocan, ustedes saben que ahí no solo está el número Ome, que es 2, sino también está el número E, que es 3. Y el ligativo OM, que quiere decir unión con. Es decir, hay un conjunto de números ahí mezclados. Y por eso pintan a Omeyocan como un triángulo. Lo pintan desde arriba como un triángulo. A veces incluso como, otras veces como una mano, como un ojo. Es el sitio donde vive Tezcatlipoca, que es la personificación o la antropomorfización del poder perceptual que todos tienen. ¿Qué cosa es el poder perceptual? Oye, la percepción se compone desde la capacidad que tenemos de ver, de oler, de oír, etcétera, hasta la capacidad, no sé, de memorizar, de relacionar las cosas, de razonar. Todo eso es importante activarlo
para percibir con plenitud. Tezcatlipoca es la representación de esos poderes. En particular, yo quisiera referirme a uno de los aspectos de la percepción, que es la memoria. La memoria es un arma de doble filo, porque la memoria en su pleno funcionamiento, si la memoria nuestra fuera absolutamente 100% rendidora, tendríamos la sensación de estar viviendo en una línea, es decir, de ser una continuidad en el tiempo que va, sino que tendríamos la sensación de estar viviéndolo todo a la vez, puesto que una memoria completa no solo recuerda lo que vivimos en la vigilia, sino también lo que vivimos en los sueños. Los sueños vivimos muchísimo más que en la vigilia, digamos que 10, 20 veces más que en la vigilia. Los sueños son muy, muy comprimidos. Entonces, una propuesta toltecayo es sustituye esa esperanza de supervivencia, esa esperanza de que alguien te eche la mano, esa necesidad psicológica de trabajar para mañana, por la urgencia de memorizar aquí y ahora qué te ha traído a este lugar y a este momento. ¿Qué fue lo que te trajo aquí? Si empezamos a recapitular, porque es como se llama el ejercicio, vamos a descubrir cosas sorprendentes de nuestra vida. Tú mencionabas, Vicente, algo extraordinario. El suceso más impactante que nos haya ocurrido fue nacer. Sin embargo, poca gente recuerda su nacimiento. Dentro de la totalidad, recordar el haber nacido, recordarlo nítidamente, tenerlo aquí presente, es un ejercicio básico. Hay que ponerse. Es un ejercicio sorprendente, porque no, el nacimiento no se recuerda con la mente. Se recuerda con todo lo demás, pero no con la mente. Puesto que la mente casi no participó en eso. No había elementos para interpretar. Y ese hecho, cuando recuerdas el nacimiento, el hecho de que tu mente no participara, demuestra que en realidad no estás arrastrando la mente de nadie del pasado. Porque no tienes elementos para recapitular. Ningún niño nace con una lengua, nace con experiencia, nace con nada. Los niños nacen de cero, como hay que volverse como niños para estar a la puerta del reino. Es decir, ese cero representado por el caracol de la serpiente emplumada. Pues bien, paradójicamente, lo que se procura es dejar de creer en esperanzas religiosas y creer en los potenciales de la percepción. Y uno de ellos es enfocar nuestra vida y empezar a alinear lo que hemos vivido. Les pongo un ejemplo. Hombre, es fácil recordar, más o menos fácil, las casas en las que hemos estado, las escuelas por las que pasamos, las personas con las que hemos tenido relaciones. Pero hay cosas más importantes que son más difíciles de recordar. Por ejemplo, el primer momento que el Nahual tocó nuestra puerta. ¿Estamos conscientes de cuándo fue? Generalmente de niños. Lo recordamos, limpiamos ese recuerdo para extraer su enseñanza. Lo potenciamos porque obviamente ese recuerdo fue la base de algo que vino después. Ese recuerdo, de hecho, es la clave de Shoshouki, la libertad. Es la clave del renacimiento. Es un recuerdo que debemos buscar. También debemos hacer memoria de nuestra vida para limpiar sucesos. Es decir, sucesos desagradables o sucesos que nos lastraron energía, preocupaciones sobre todo. Todos los sucesos relacionados con las creencias religiosas suelen ser una carga. Desgraciadamente, pero las religiones te dejan más problemas que beneficios. Enseñan quizás a asumir una cierta moralidad convencional, que te vuelve un inmoral en un sentido profundo de la palabra, puesto que te dice que no debe ser responsable, que lo malo que hace es culpa de Satanás y lo bueno es cuestión de Dios. Entonces tú no tienes ninguna responsabilidad, tú eres una hoja al vaivén del viento. Y eso es generar personas irresponsables, personas tímidas, incapaces de enfrentar el futuro. En la totalidad realmente buscamos lo contrario. Buscamos hacernos responsables de estar aquí ahora. Y fíjense que eso no significa que los totalistas no tuvieran especulaciones filosóficas sobre qué pasa después de la muerte. Sí las tenían y muy claras. Solo que esas especulaciones las basaban preferentemente en la práctica. No en lecturas, no en discusiones entre sabios, no, sino en la práctica. La práctica del ensueño, finalmente morir, es igual que dormir. La única diferencia entre el momento que te duermes y el momento que mueres es que cuando mueres tu cuerpo está enfermo y ya no puedes volver a despertar. Te ayuda. En cambio, si tu cuerpo está sano, vuelves a despertar y entonces ya no le llamas muerte, le llamas sueño. Pero es exactamente, desde el punto de vista psicológico, es la misma experiencia estar muerto que estar dormido. Cuando uno está dormido, uno empieza a ensoñar.
y puede hacer dos cosas: tomar el control de esos sueños o dejar que se muevan sin deliberación. En este caso, los sueños empiezan a hacerse cada vez más tenues. La persona muerta empieza a perder memoria, empieza a perder capacidad de asociación, ya no tiene sentido para retroalimentarse del mundo externo y se va disolviendo. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué ocurre si uno controla su sueño? Controlar el sueño y controlar la muerte. Así que en la totalidad sí hay una enseñanza, pero práctica, sobre qué podemos hacer frente a la muerte. Sí, comente. No, más bien es una pregunta. No, creo que es el momento de hablar de los tipos de sueño. ¿Tipos de sueño? Sí. ¿Por ejemplo? Pero no me acuerdo los nombres, pero hay uno que es dormir como animal. Ah, ya. Pues sí, fíjate que respuesta a lo que comenta Constantino, en náhuatl hay una manera de decir estar dormido, que es coche. Coche es el verbo estar dormido, pero como un animal. Es decir, yo le llamo sueño tipo saco de papas. Me dejé caer y me desconecté porque estoy cansado y ya. No tengo la menor pretensión de hacer nada con eso. Es como pues, un niño que nace y se mea en la cama y hace cualquier cosa porque no pretende controlar su vida. Pero el niño se educa. La vida se puede controlar, la vida vigílica. Lo mismo pasa con la vida. Hay otro tipo de sueño un poco más deliberado, que es Mictli, que podríamos traducirlo como sueño con contenido humano o con contenido social. En ese sueño se supone que uno debe recapitular las experiencias del día, generalmente de forma simbólica. Es decir, te ocurre algo y tú lo simbolizas para extraer enseñanzas. Ese sueño es muy importante. Por ejemplo, sin ese sueño no habría rendimiento escolar. Es importante que los niños sueñen y que tengan suficiente tiempo para dormir y soñar, porque ahí cuando se remachan, se afirman los conocimientos que han adquirido. Si sigues educando tu sueño, entras en una fase que se llama sueño lúcido o temisoche, sueño florido. El sueño lúcido ya tiene cierto entrenamiento de la voluntad. ¿Cómo se hace? Pues sencillo, no sé, te pones el propósito de verte las manos, o de buscar a alguien, o de verte la cara en un espejo, o de ir a determinado lugar. Ese propósito te lo pones en vigilia por la noche, antes de dormir, y ya cuando te duermes, trata de cumplirlo. El solo hecho de tratar de cumplir con un propósito vigílico hace que uno tienda a despertarse, uno se inquieta. Pero si calmas tus emociones, puedes estar profundamente dormido y al mismo tiempo memorizar las órdenes que te diste en vigilia y empiezas a cumplirlas. No importa que te veas las manos, no importa que vayas a determinado lugar, eso es lo de menos. Lo que importa es que tengas fuerza de voluntad y que cumplas. Porque esos ejercicios iniciales, que todavía no son ensueño propiamente, sino la antesala del ensueño, te van a permitir entrar en contacto con la fuente de la información del universo. Hay una fuente donde todo está registrado, pero finalmente nada se pierde. Y nosotros estamos perceptualmente conectados a esa fuente. Esa fuente no es una computadora, pero se parece a algo así como una gigantesca computadora que está en el centro de todo. Y ahí están todos los datos. Ahí está la información que nosotros queremos para lo que sea. Por supuesto, como está todo, podemos pasarnos una eternidad en la nada. Es decir, buscando información irrelevante. Pero también podemos saber qué buscar ahí y orientarnos hacia nuestro objetivo, que en este caso el objetivo de un tolteca debe ser el de un guerrero. Un guerrero está luchando por la libertad. Y ese objetivo se refina hasta el punto que es la libertad total, o la libertad de todos los seres. Eso es lo que significa libertad total. ¿Quieres decir algo? Ocurre también una cosa psicológica muy interesante. Cuando se agarra un cierto control del sueño, ya no distingues entre vigilia y sueño. Ya esas palabras dejan de ser operativas. Simplemente estás en la percepción. Estás percibiendo. Percibes en el estado de conciencia que sea. Hay tres. Ordinariamente solo tenemos vigilia y sueño, pero hay un tercer estado muy importante que es el éxtasis. Bien. Ahí en el estado que sea, percibes. Y tu centro de identidad no se basa en que yo estoy despierto y tengo determinadas características, sino en yo estoy percibiendo. Eso se llama en agua neltemictli, es decir, un sueño verdadero, neltemictli. Y es la palabra, el término en agua más parecido al concepto español de realidad. Para los antiguos la realidad no era algo que está dado de antemano y donde nosotros caemos, y mucho menos algo de carácter material, sino que la realidad era un tipo especializado de sueño. Cabe la pregunta, ¿sueño de quién? Pues es una pregunta del ego. Es un sueño que todos compartimos. Sí, también nos preguntan en el chat sobre la
la lámina que veíamos de los personajes que en su parte inferior tienen ese signo de Kisle, en la que anterior, en esa, ¿cuál es el simbolismo de ese Kisle? O sea, la muerte es la transformación. También algo interesante en relación a esto de los sueños, ¿no? Porque tendemos a identificar al sueño como también la muerte chiquita, ¿no? O sea, cada día tenemos esa capacidad. Y también, ¿no? O sea, es común, creo que a todos nos ha pasado el hecho de estar en la cama y de repente sentir como un salto, ¿no? Entonces, vamos a ver también más adelante en esta presentación los cuerpos, los vehículos que tenemos para percibir. Vamos a comentar también un poquito al respecto. En lo que corresponde a este Miquiste, esa transformación, el símbolo pues es muy profundo, ¿no? Y también nos habla de ese origen también, la relación que en el caso de Quetzalcóatl, ¿no? Cuando desciende al inframundo por los huesos de los ancestros, pues, también aparte de ser un mito, también lo podemos usar como, como una clave, ¿no? Para ir a ahondar hacia ese lugar, hacia ese Mictlán, hacia ese Xibalbá, para buscar ese proceso de encontrar nuestro origen, ¿no? Y en este ejercicio de recapitulación que también podemos hacer realizar a partir de la ensoñación. Bueno, creo que es totalmente diferente la Tortequita a todas las doctrinas que se han desarrollado en Europa, en Medio Oriente, en Asia. Entonces, por ejemplo, hablar de la muerte, pues a mí como que ya ni caso tiene, porque yo entiendo Shoshoki como reverdecer, o sea, no existe realmente la muerte, o de la muerte nace la vida. O sea, finalmente, estamos como que muchos brincos estando el suelo tan parejo, ¿no? Nos han llenado de tanta basura la cabeza que cuando entendemos las cosas en el sentido torteca, pues es como que más fácil adaptarse a la realidad, a la responsabilidad, a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer. Sobre todo pensar en el futuro. No solamente en Nick Nash, o sea, en aquí y la ahora, sino que lo que haces hoy tiene consecuencias mañana. Y si hoy no haces nada, pues obviamente no vas a cosechar nada. Si no siembras, no vas a cosechar. Entonces creo que el sistema perverso de dominio social, pues no le conviene tener seres libres. Lo que quiere es tener esclavos. Inclusive en el Facebook pasó un cromo, un cuadro, que decía que la esclavitud no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, nos están viendo la cara, o sea, ahora somos consumidores, ¿no? No somos ciudadanos, somos consumidores. Según los estudios de la gente que se dedica a la comunicación, ¿somos votantes o somos clientes? Eso es lo que somos. Ya pasamos de ser ciudadanos a ser consumidores y votantes, sí, según el mercado. Entonces, los que dirigen al mundo saben muy bien lo que están haciendo, no son idiotas, son bastante inteligentes. Yo creo que se pasan de inteligentes porque son abusivos. Y finalmente la lucha de la Toltecayot, que se refleja finalmente en el nahualismo, pues es la libertad. El no creer absolutamente nada, el dejar las ideologías. La misma Toltecayot es una ideología que también hay que cuestionar. Precisamente en sí misma tiene la respuesta, la experiencia propia. O sea, a mí me pueden contar 10.000 cosas, pero si yo estoy viendo que esta cosa es diferente, claro, pues es diferente. A mí sigue me contando de los aliados, o sea, una serie de cosas que es bueno, que sigan pensando todo lo que quieran, ¿no? Pero la realidad, pues según la vivo yo, es esta. ¿Tú vas a comentar algo? Nada más una pregunta. En relación a yo le voy a decir tipos de sueños, son fases, sí, de fases, vehículos para llegar a un concepto que es el sueño. Pero ¿hay algún tipo de higiene en relación a la actitud
que tiene una persona que quiere ensueñar, para poder conseguir un sueño correcto que a su vez le permita cursar por las etapas que mencionado. Sí, fíjate que es notable cómo nuestra cultura, con esta obsesión, entre comillas, por el trabajo, ha disminuido y empobrecido la calidad del sueño. En otras épocas era inconcebible dormir con el ruido de un montón de gente alrededor y unas pocas horas porque tienes que cumplir uno o dos turnos y por mil razones. Eso hubiera considerado esclavitud. La primera medida de higiene es darle al sueño lo que lleva. Dormir suficiente. Descansados. Eso es básico. Aunque digan que los latinos somos unos haraganes, la realidad es que sabemos que hay que dormir. ¿Por qué? Si estás bien dormido, vas a rendir durante el día, vas a rendir mucho más. Las grandes civilizaciones, las grandes culturas de la Tierra no solo se han hecho acumulando una piedra sobre otra o fundiendo metales, se han hecho sobre todo desarrollando literaturas, ciencias abstractas, filosofías, conceptos, y explorando el universo. Y eso se hace en gran medida si tienes la mente fresca, si tienes todo tu potencial a punto. Para eso hay que dormir bien. Ahora, no solo dormir ya. Cuando uno no sabe soñar, uno está desperdiciando lo más importante de él, el sueño. El sueño en realidad no se hizo para dormir de la manera habitual. Eso es comprensible hasta los 5 o 6 años. Pero a partir de ahí, uno debería empezar a educarse, como hicieron los hindúes, los budistas, los chinos, los mesoamericanos, los africanos, los mismos europeos, antes del sigma o del problema medieval. El sueño y la noche no son el ámbito de Satanás, son el ámbito de la conciencia. Lo profundo es oscuro por en razón de ser profundo, y no hay que tenerle miedo a lo profundo, hay que ir allí. Así que el segundo punto, después de dormir lo suficiente, es el soñar, y para eso tienes que hacer algunas cositas periféricas. Por ejemplo, si tienes muchas preocupaciones o te desgastas mucho, los desgastes pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, el desgaste sexual. Y el principal desgaste sexual no es la actividad sexual, es la preocupación sexual. Les pongo un ejemplo. Si uno está preocupado por buscar pareja, o preocupado porque la pareja se está buscando otra pareja, o todo lo relativo a la pareja, es un terrible desgaste. Yo empecé a soñar cuando tiré todo eso a la basura. Y en ese momento se destapó. Otro aspecto es darse órdenes, pero sin obsesión. Porque las obsesiones cortan el sueño. Es decir, te dices, bueno, esta noche me voy a las manos. Y ya, no lo toques más, déjalo ahí. Si te lo dices de manera obsesiva, puede ser hasta un efecto contrario. Sin embargo, obsérvate, mídete. Si te lo has dicho ya 3-4 veces y no pasa, ¿por qué no pasa? Es decir, no es normal que un adulto no pueda en su sueño hacer así y verse las manos. Eso no es normal. Digo, ¿qué está pasando que no lo puedo hacer yo? ¿Por qué otro sí y yo no? Me encontré con una persona que dice que todos los demás nos hemos puesto de acuerdo para decir que soñamos, con tal de engañarlo a él, porque él no puede soñar. Vamos a dejar la paranoia y la tontería. Si no lo hace, estás en un problema, para empezar. No es un problema grave, es simplemente un problema común, pero es un problema. Y puedes resolverlo muy fácilmente. Soñar es tan simple como querer hacerlo esta misma noche. Una vez que empiezas, tú mismo vas aprendiendo cosas. En el sueño se aprende básicamente una cosa, se aprende a soñar. Así que el sueño te va diciendo. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo es muy sabio y tenemos recursos internos que ni conocemos. Una vez que logramos quitar esa capa de preocupaciones cotidianas que es la vigilia, esa capa de concepciones y de significados cotidianos, salen recursos y toman las riendas y nos dirigen a donde tenemos que ir. En el sueño hay, permanentemente hablando, y esto no es figurado, es literal, una convocatoria escolar. Ahí hay una escuela con pizarrones, yo creo que ya están cambiando por pantallotas de computación y cosas así, donde uno se sienta en un pupitre y aprende cosas. Esto es literal. Cuando vayan a esa escuela lo van a recordar. ¿Algún comentario? Sí. Sí, mira, yo quiero retomar el principio que estaba manejando Vicente, en cuanto a que hay una serie de personas que hablan del ensueño, de cualquier cosa. Pero francamente yo creo que para distinguir entre un sueño lúcido y un ensueño, es que en el ensueño te das cuenta de que estás dormido. Y si
Si te das cuenta de que estás dormido, ejerces tu voluntad. Si la ejerces, estás ensoñando. Si no, es todo lo demás que no es ensueño. O sea, la clave es darse cuenta. Sí. Cuando la gente se dé cuenta y despierte y diga, me di cuenta, en ese momento ensueño. Claro. Fíjate que lo que estás diciendo es básico y encierra una paradoja. La clave es darse cuenta. Darse cuenta para poder tomar decisiones. Porque si no te estás dando cuenta, tus decisiones no son tuyas, son de otro. Por ejemplo, si yo decidí ponerme ropa hoy para salir a la calle porque otro decidió que tenía que hacerlo, entonces ya eso no involucra a mí darme cuenta. Pero te das cuenta de qué. Cuando te das cuenta de qué. Te puedes dar cuenta de lo único que hay que darse cuenta, porque es la naturaleza esencial de la conciencia, de que eres un ser creador. Y ahí se mete la mente por medio y te dice, bueno, ¿estás despierto o estás dormido? Si consideras que estás despierto solo porque te levantaste esta mañana de la cama y demás, puedo decir que estás en un tipo de sueño bastante espeso. Estás en el sueño en que sueñas que te despertaste. El mejor camino para despertar es darse cuenta de que uno está en un tipo de sueño. Y eso se llama ensoñar. El ensueño no es solo cuando uno está dormido. De hecho, estar dormido o despierto son solo palabras que usamos. Seguimos soñando, pero ¿qué pasa en este sueño de ahora? Estamos en un consenso para hacerlo de determinada manera. A ese consenso le llamamos relaciones sociales. Somos montones de conciencias soñando el sueño de este momento. Pero podemos entrar en otros estados de conciencia que son los cotidianos. Estados superiores de conciencia. En esos estados vamos a conocer a personas que llevan años trabajando con sus sueños. Son los llamados nahuales. Quiero decirles algo. Un nahual es el sujeto de la experiencia onírica. Es decir, ahora yo soy, en este momento, si me dejo llevar por la cotidianidad, el sujeto de la experiencia del tonal. Luego soy un ser humano, soy la mitad. Pero si me doy cuenta de que estoy en un tipo especializado de sueño, soy el nahual. Sí. Los ciclos circadianos son fundamentales para el sueño, ¿o puede uno soñar en el día? De hecho, cuando rompes esa distinción que es únicamente psicológica entre vigilia y sueño, el sueño siempre, ya no puedes dejar de hacerlo. Por eso les he dicho otra vez que la cuestión de un nahual no es que no se vaya a morir, sino que ya no tiene con qué morirse. Puesto que hablar de que un personaje de sueño se muera es un poco caricaturesco, el personaje de sueño cambia. ¿Ves? Y puede cambiar a lo que le dé la gana. Claro, aquí viene la mente y te dice, sí, pero en este momento estamos viviendo en un mundo de leyes y en el sueño no hay leyes. La verdad no es tan así. Las leyes están hechas para ser violadas. ¿Ves? Por ejemplo, la ley de que el agua apaga el fuego evapora el agua, eso es muy relativo porque un motor pasa. La ley de que no podemos volar, ya podemos volar desde hace 100 años. Y por otro lado, en el sueño no hay esa libertad que nos imaginamos, porque si existiera, todos seríamos soñadores formidables, podríamos movernos a manos y hacer maravillas desde el primer momento y dar trabajo. ¿Sí? Es que mi inquietud es porque en el cerebro hay una glándula que se llama epífisis. Sí. La epífisis, la hormona se llama melatonina. Sí. La melatonina solo reacciona cuando el cuerpo percibe oscuridad. Uh-huh. Y este precisamente es lo que genera todo las circunstancias que ocasionan que el cuerpo se disponga al sueño. Por eso me vino la... Sí, sí. A ver, cuando estás soñando, ¿tú sueñas que es de noche o sueñas que es de día? Trata de recordar algún sueño. Trata de recordar algo que soñaste, algo concreto. Por ejemplo, Blanca, que tiene tan buena memoria. A ver qué algo interesante que haya soñado últimamente. Estabas viendo unos colores, ¿no? Ámbar. No, eso me vino ya. Ajá. Y entonces, algo que haya soñado. Bueno, es que me fui a un hotel alemán. ¿Era de noche o de día? ¿Sí, veías las cosas o estaba tan bueno, tenso? Hay veces que salgo, por ejemplo, hay veces que el sueño y veo el cielo y es de noche y todas las estrellas son en mi. Okay, cuando fuiste al hotel, ¿era de noche o de día? No, pues estaba de noche. Ah, no, era de noche porque me asomé por la ventana. ¿Te asomaste por la ventana? Sí. ¿Estaba la luz encendida? Es decir, ¿veías, usaste tus facultades visuales en el sueño o no? No había. Solo estabas al tacto, olfato, oído, pero no veías nada.
No viste colores, no viste formas. Entonces usaste, había luz. A eso me refiero. Soñamos con la luz. No soñamos con la oscuridad, somos seres visuales. Así que, si la luz estimula o no la glándula, etc., eso es una cuestión de punto de vista. ¿Ves? En este momento, digamos que estuviéramos soñando. ¿Es de noche o de día? ¿Qué pasa con esa glándula? ¿Ves? El sueño no tiene que ver con glándulas. No tiene que ver siquiera con el cerebro, ni con el cuerpo físico. Cuando aprendes a soñar ya con cierta profundidad, abstrae el cuerpo físico y te conviertes únicamente en un foco de percepción. Si es necesario que te veas a ti mismo, de alguna manera te vas a ver como una chispa. Adimensional, si quieres. No tiene forma ni tamaño. Ni es simplemente una chispa que percibes algo, lo que es por ahí un punto de encaje. Al respecto, algunos se preguntarán, desde que nos acompañan en la transmisión en línea, ¿esto qué tiene que ver con la reencarnación? Pues podemos apreciar en este, en este espacio cómo hay distintas percepciones acerca del ensueño. En este sentido, ese es el asunto primordial, es esa capacidad de percibir aquí y ahora, no en otra vida, no en el futuro, es en este tiempo, en este espacio en el que esa eternidad, el tiempo se diluye, el tiempo queda como el agua, ¿no? Fluye así entre los dedos. Allá atrás tenemos un comentario. Bueno, como el tema es reencarnación, creo que la única palabra, ya lo habíamos platicado antes de iniciar el programa, que era Shoshokin. Libertad. Shoshokin. Yo no me quiero meter con la palabra libertad porque es un concepto que... Uh-huh. Entonces, ¿cómo la traduces? Reverdecer. Reverdecer. Reverdecer, o sea, yo lo veo muy simple, ¿no? O sea, un árbol tira las hojas y al siguiente periodo le vuelven a salir y pues así es la cosa, ¿no? De hecho estamos hablando a través de una elipse de la reencarnación. La reencarnación se supone que es lo que pasa después que uno muere, ¿verdad? Acabo de decir que el sueño es muerte, técnicamente hablando. Es una muerte en la que podemos anular porque tenemos un cuerpo sano. Eso significa que cada vez que despertamos a la mañana reencarnamos. Y esa es la única reencarnación que existe. La reencarnación más allá de la otra muerte, simplemente, no es que no sea posible, simplemente no tiene sentido. Digamos, si existiera la posibilidad de que lo hicieras, una persona medianamente inteligente no lo elegiría. Porque cualquier estado post-mortem es superior a todo estado de vida biológica. Es decir, cualquiera. El peor de los infiernos se divierte más, se siente mucho mejor que la vida biológica. La vida biológica está en el fondo de un pozo de gravedad, que es un planeta atado a una superficie, es decir, completamente limitados. Y por supuesto que se siente muy bien salir de algunos de esos límites. De modo que la reencarnación no es que no exista, es que simplemente nadie, en su sano juicio, la elegiría. Yo no estoy descartando la posibilidad de que un Nahual elija regresar después de la muerte para un trabajo dado. Pero ya eso es otra cosa, ¿sí? Pero si no existe el infierno, el cielo, limbo, ¿qué es? Limbo es un término católico. Y es el nombre que le dan en brujería, en nahualismo. Sí. Es el nombre que le dan a un estado de la percepción en el cual estás viendo la energía, pero todavía se te imponen interpretaciones inerciales. Es decir, uno está acostumbrado a interpretar de cierta manera. Si cambia tu estado de percepción y ves otra banda de la realidad, otro tipo de energía, de todas maneras, de manera relicta, se te impone una cierta interpretación, entonces ves lo mínimo que se puede ver. Por ejemplo, te pongo un caso personal. De pronto ves que está como una especie de desierto que parece al mismo tiempo un petate porque ahí no hay tamaño. Y ruedas. ¿Ves? Es decir, hay una interpretación mínima que no corresponde a la realidad cotidiana, pero tampoco es un sueño abstracto. En el sueño abstracto tú no haces ese tipo de interpretaciones, ves la realidad con mayúsculas. Y también en la siguiente lámina de la presentación vemos esa palabra, Tlalocan. Tlalocan es el sitio donde se supone, ¿no? Bueno, a los relatos y a las fuentes que tenemos, el sitio en el que nuestros ancestros encontraban su origen, ¿no?
Tlalocan, bueno, así nos suena la palabra Tlaloc, ¿no? También Can, el lugar de Tlaloc, es el donde este licor, donde este flujo se puede identificar. En la lámina siguiente se aprecia una lámina de un mural de Teotihuacán, donde se nos muestra ese, ese paraíso, ¿no? Que lo podemos interpretar de esta forma, donde pues, podemos contemplar a partir de esa manera las personajes jugando, corriendo, hablando, cantando. Entonces, este Tlaloca, ¿no? Ya hemos visto en base a estas experiencias, ahora ya con esta definición, como un antecedente, esa palabra Omeyoca, ¿no? Es el lugar donde la Univocal Trinidad se manifiesta, ahora vemos el Tlalocan, ya vemos otro concepto que dista mucho de ese paraíso, de ese cielo, ¿no? Que tenemos en nuestra cosmovisión occidental. Al respecto de Tlalocan y de este ensueño, ¿no? Que nos ha llevado esta, hasta esta línea, ¿qué significa Tlalocan? Fíjate que ahí mismo lo estamos viendo en esa imagen, ves un montón de personajes que están danzando, volando, hay mariposas, flores, están de los más contentos además, sí, gracias, están jugando, jugando la pelota, eso es muy interesante, están en algo que parece el cielo, se llama Tlaloc, que significa el lugar de Tlaloc. Tlaloc es un término derivado del verbo Tlaloa, que quiere decir fluir. También hay un juego de palabras con el nombre de Tlaloc. Básicamente significa fluido. El fluido, el que fluye. Pero también está el sentido de sobre la tierra o con tierra, de Tlaloc. E incluso si quieres estirarlo un poco, licor de la tierra o fermento de la tierra, Tlalocli. Aunque literalmente significa fluidez. Por eso los hijos de Tlaloc, los 400 Tlaloques, son las personificaciones del viento, de las ondas marinas, de todo lo que fluye en este universo. Recuerden que la visión mesoamericana, en el centro de la realidad, hay un signo Oli, un signo de movimiento. Significa que todo fluye y todo se transforma en todo momento, no hay nada fijo. En esa visión, por supuesto, no cabe ni un Dios personal por el estilo de yo estoy aquí siempre y voy a estar eternamente aquí, ni tampoco un ego, que finalmente es el reflejo personal de ese Dios. Lo que cabe sí es un conjunto de energías en constante creación y constante movimiento. Entonces, en esa visión simplemente no surge la idea de que nosotros nos morimos y reencarnamos, porque eso sería volvernos a fijar. Y de hecho lo que se procura y lo que debemos hacer es dejar de fijarnos tanto, de dejar de estar tan fijos. Y eso se consigue cultivando un tipo especializado de atención. Ese mural de Tlalocan describe el estado de los ensoñadores. Es un estado de gozo, de éxtasis, produce éxtasis. Hay muchos grados de éxtasis además, ¿no? Y esto se puede ir refinando. Pero cuando uno ensueña bueno, ¿ustedes han ensoñado? A ver, ¿quién ha ensoñado acá? Tú has ensoñado deliberadamente. Sí, ustedes también, ¿verdad? ¿Saben de qué gozo estoy hablando? Es decir, no te lo puedes creer. Dice, órale, está pasando por una vez. Estoy viendo, no es que estoy creyendo ni que me lo dijo fulano. Estoy viendo cómo es la cosa. ¿Y qué es lo que estoy viendo? La naturaleza de la realidad. Cuando uno ve, ya uno necesita doctrinas. Uno necesita enseñanzas de curas o de gurús. Uno necesita simplemente seguir viendo e incrementar esa visión. Ensoñar es ver, es aprender a ver. La clave para ensoñar es, si quieres decir de una manera práctica, quedarse dormido en silencio mental. Cuando nos dormimos solemos tener mucho ruido en la cabeza. Y entonces vienen sueños cotidianos y demás. Pero si consigues quedarte en silencio mental, en ese momento te duermes, es como si estuvieras meditando, pero además dormido. Es decir, completamente desconectado del cuerpo físico. Por supuesto, se trata de una meditación de orden superior. De hecho, el sueño es meditación avanzada y meditación real es ensueño. Por eso, por ejemplo, el primer capítulo del libro Yoga Sutras de Patanjali, el primer capítulo está dedicado al sueño. Es decir, ¿quieres practicar yoga para llegar a sentarte bien y meditar? Aprende a soñar. Sí. ¿Qué es el silencio mental? Silencio mental es falta de preconcepciones, ausencia de juicios. Se cultiva, por ejemplo, cada vez que te venga una cancioncita de esas que te remachan el cerebro, a fuerza y elimínala. Trata de mantener la mente fresca para lo que venga. Sé deliberado al usar palabras. Es decir, no uses palabras de manera rutinaria. ¿Sí? Es que se maneja como si deja tu mente en blanco, ¿no? Y
Mira, no tiene que ver con eso, dejar la mente blanca, para empezar, una metáfora. Allá adentro hay pura oscuridad, porque no llega la luz. Eso para empezar. Si quieres, déjala en negro, déjala en abstracto, y eso estaría más cerca. Pero por otro lado, puedes estar en silencio mental, en el silencio, y al mismo tiempo hablando, pensando y haciendo cosas. Silencio no es falta de palabras, es falta de preconcepciones, falta de prejuicios. Porque los prejuicios realmente no hacen falta en ciertos momentos. Los prejuicios en la vida cotidiana vienen bien, porque ni modo que vaya a redescubrir los significados una y otra vez. Pero si ahora yo me siento a meditar o a soñar, bueno, ¿para qué quiero prejuicios? Voy a abrirme a lo que venga. Sí. Es que ese concepto de deja la mente en blanco, ¿a cuánta gente no le ha permitido concentrarse en este tipo de trabajos? Por eso es importante aclarar ese punto. La verdadera meditación no tiene nada que ver con lo que llaman por ahí meditación. Para empezar, no tiene nada que ver con recitar mantras, ni ver yantras pintados en la pared, ni sentarse de determinada manera, ni tomarse de la mano y hacer ruiditos espirituales, ni de creerse, nada de eso. Meditar es hacer. Meditar es hacer. Hacer es crear. ¿Y cuál es la característica de un creador, de un Dios creador, de uno que crea, uno que hace de la nada? Es decir, no de sus prejuicios, no de manera relicta, no porque le hayan dicho que haga, porque ese es un obrero, es un asalariado, sino uno que hace espontáneamente, con todo el gozo de hacer. Eso es meditar y eso es ensoñar. Quiero decirles que el ensueño crea la realidad, literalmente hablando. Esa realidad que vemos allá afuera, desde las galaxias hasta las realidades sociales en que vivimos, todas fueron creadas por ensoñadores. Cada elemento, cada partícula de realidad es producto del sueño. Esto, desde una óptica inferior, es decir, la óptica de quien no ensueña, puede parecer un absurdo. Pero desde otra óptica, desde la óptica correcta, lo ves con toda claridad. Es decir, el reto es ensoñar. Ensoñar para descifrar qué pasa en la muerte. Para poder saber qué pasa después de la muerte. Solo uno que memoriza perfectamente, 100%, lo que soñó, puede reencarnar. Si tú no recuerdas ni qué soñaste anoche, no me vengas con una historia que era el faraón fulano. ¿Qué ibas a hacer tú? Meditar y atender, ¿qué relación tiene? Porque es una forma de atender, una forma especializada de atender. La atención ordinariamente está enganchada de las cosas. Podemos desengancharla de las cosas. Y para eso sirve, por ejemplo, un momento recitar una oración o ver una imagen, pero en un momento darse cuenta de que ese elemento es una herramienta, no es el objeto de la meditación. Si te quedas enganchado a la herramienta, pues igual que nada. Ahora, en vez de estar recitando la cancioncita que venía ahí en el camión, ahora voy a recitar el mantra Om Mani Padme. No, eso es cambiar de collar, pero no de perro. La mente sigue funcionando igual. Tengo que desengancharme de todo eso. Es decir, ¿por qué uso un yantra con un mandala, con unas ciertas figuras radiales y circulares? Porque eso concentra la atención. ¿Y por qué me lo quito después? Porque yo quiero mantener esa atención concentrada, pero sin un foco material. Hay un umbral, y ese umbral hay que alcanzarlo. Digamos que puedes medir tu estado de atención. Gurdjieff ponía este ejemplo. Observa un reloj de eso que tiene segundero. Y observa el movimiento del segundero. Y mira a ver cuántos minutos de atención puedes acumular. Eso te dice por dónde está tu umbral de atención. Después que uno encuentra su propio umbral, en el sueño es como si se abriera de pronto una caja. De pronto entra luz donde había oscuridad. Y te das cuenta que puedes hacer cosas. Y se siente una emoción muy, muy peculiar. Pero bueno, para mantenernos en el tema de la reencarnación, que es un tema doctrinal, quiero decirles que la diferencia entre las creencias de Oriente, y también de Europa y de África incluso, con las creencias de los nahuales de manera específica, no estoy hablando de todos los mesoamericanos, porque pues, la gente sencilla no soñaba, pero los nahuales basaban sus creencias en la práctica. ¿Ves? En la práctica. Sus creencias no eran de tipo ontológica. Una creencia ontológica es una creencia que trata de explicar el mundo. Por ejemplo, el mundo existe porque Dios lo creó, o el mundo existe porque Buda no sé qué. Bueno, son creencias ontológicas. Las creencias prácticas no tratan de explicar nada. De hecho, la realidad no tiene, ni necesita, ni soporta explicación. La realidad no soporta una explicación. Cualquier explicación que tú des de la realidad siempre va a ser un pedacito de la realidad, ¿no? Así que la realidad, como totalidad, te excede. Excede incluso tu capacidad de explicarla.
Luego, las únicas creencias que valen la pena son aquellas que se refieren a asuntos prácticos. Por ejemplo, la creencia de que si yo me pongo esta noche puedo soñar, es una creencia que vale la pena. O la creencia de que si trabajo contra mis dudas, contra mis temores, yo puedo vencer. Esas son las creencias de los nahuales. No se trata de cero creencias en sentido absoluto, sino de cero creencias ontológicas o de cero creencias explicativas. Sí, al respecto también, para comentar ahorita en el chat, que ese mural de Teotihuacán parecía como que un flujo de agua que alimentaba gente. O sea, interesante, ahí vemos en la parte inferior ese flujo, ¿no? Que justamente sin prejuicios, sin ideologías, es donde nosotros de nuestra experiencia propia debemos de fluir y de percibir ese entorno para crear distintas realidades. Sí, entonces se puede ver la paleta de colores a Nahuaca, ¿no? Con esa intensidad que es como se percibe al ensueño, donde se crea esa realidad. Al respecto, bueno, ya vimos, para repasar, ahorita estamos a la tercera parte de nuestro programa, de nuestra clase. Hemos visto el Omeyocan, vimos el Tlalocan, y ahora vamos a ver lo que son los cielos y los inframundos, para ver ahorita en esa comparación, ese aspecto correspondiente a ese cielo y a ese infierno, aquí en Anáhuac, cuál era ese proceso. Seguimos con eso, tenemos una pregunta. ¿El fondo de esa imagen es verde, azul? Sí. Bueno, pues entonces es el mismo río de Xochoqui, ¿no? Sí. Porque hace más de 20 años, un investigador en Guerrero, Juan Sánchez Andraca, me comentó que no existía el número azul, el color azul, en náhuatl, que no existía la palabra. Hay varias palabras azul. Varias. Pero, o sea, yo no hablé más, o sea, me extrañó mucho decir, o sea, ¿cómo es que no puede haber el color azul en náhuatl? O sea, bueno, es que los antiguos no dividían el verde y el azul tal como nosotros. A eso voy. Nosotros hacemos una división y ellos hacen un poco diferente. A eso voy. Viajando sobre el océano, me di cuenta de que no había línea de horizonte. Ah. Y que el cielo y la tierra era exactamente lo mismo. El verde, mismo azul. Color verde, azul. Entonces, finalmente entendí que era Xochoqui. Sí. Pero está no en sueños, sino en visión. Yo creo que para que no percibiéramos el azul tendríamos que tener el mismo grado de un simio. ¿El mismo grado de qué? De evolución de un simio. Ah, ya. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, los chimpancés no ven el cielo azul. El bueno amarillo, ¿no? No, no. Fíjate que sí. Perdón, con lo que decía el compañero, yo recuerdo por ahí, creo que es un escrito de Castañeda, uno de los libros de Castañeda, donde le dice Don Juan que vemos el color azul porque los vimos a un hijo de Dios. Órale, sí. ¿Es intermitente? No. Fíjense que esa imagen de Tlalocan está muy buena porque se ve un surtidor, es decir, son dos ríos que chocan y surten hacia arriba. Esos ríos de por sí tienen el concepto de Tlaloc, ver fluir. Pero además son ríos con ojos. ¿Qué significa ríos con ojos? Conciencia. Exacto. Esos ríos no es que creyeran literalmente que hay un río por algún lado. No. Se trata del flujo de la conciencia. La conciencia es un fluir y es por excelencia aquello que tiene el nombre de Tlaloc. De hecho, Tlaloc es la deidad que tiene unas nubes redondas, además, en torno a los ojos, aludiendo a esos ojos que son el emblema sensorial de la conciencia. Y esas nubes son las nubes que fecundan la tierra y que crean la realidad, que es una realidad, vamos a decir así, aparente, porque no existe de manera esencial, sino solo existe la representación que nos hacemos de ella. Tlaloc es el señor del Tlaloc, obviamente, y es la deidad abstracta para los antiguos. Por eso junto a la serpiente plumada tenían a Tlaloc. La serpiente plumada es la deidad en su manifestación, es humana. La serpiente plumada finalmente es un ser humano que alcanza ese estado de conciencia, mientras Tlaloc es la representación abstracta del estado de la conciencia. Y también al respecto, ¿no? Ahora en la lámina que vamos a ver en la pantalla a continuación, podemos ver lo que es el cielo y el inframundo, ¿no? A diferencia de la concepción occidental, podemos apreciar tres palabras que va a ser el topa en la parte superior, a colación al comentario que nos hacía nuestro compañero amigo Enrique Sánchez Constantino, en relación a ese punto de contacto, ¿no? Del cielo y la tierra. Entonces, en la cosmovisión anáhuac vamos a ubicar
de esas tres divisiones, ¿no? Del Dopan, lo superior, el Tikvah, que es donde nosotros nos encontramos sobre la tierra, y el Mictlán, que está en el inframundo, no es el infierno, es el inframundo, ¿no? Podemos ver en la lámina siguiente este esquema que nos hace alusión a estos rumbos, ¿no? También vemos ahí las palabras de rumbos, que eso también lo podemos identificar acá en la pintura que está a nuestras espaldas, ¿no? Ya tenemos ese Topan, la parte superior, la Tikvah, la parte sobre la tierra, y el Mictlán, la parte inferior, y ubicamos también cuatro rumbos, ¿no? Que también es interesante, si vemos ese Nicanas, ese aquí ahora, es esta persona, este personaje que está tomando, ubicándose en un contexto espacial, ¿no? De la arriba, de medio, del abajo y de los lados, está encauzando su atención y tomando su identidad, está haciendo, creando su destino, creando, desdoblándose, manifestándose hacia todos lados, que está también en un proceso de percepción en el que él, tanto que está aquí, pues es cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tenemos esa voluntad, esa firmeza de identificar, de percibirnos, podemos trascender estos niveles, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, hacia donde nosotros queramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es importante apreciar, como vemos en nuestro, que hay árboles. Hay árboles, y una de esas es el Tamoancha, ¿no? También Frank al principio nos comentaba de ese lugar, ¿no? Esa relación que hay entre el Omeyocan y ese Tamoancha, de ese lugar, de ese sitio donde todos venimos, pero que también nos dicen, ese lugar es en el que estamos, ¿no? Entonces, si al respecto también nos podrías comentar sobre este Tamoancha, vamos a ver una lámina también en la presentación. ¿Tú ibas a mencionar? Bueno, más bien, yo tengo una duda. Cuando se habla del Mictlán, siempre dices abajo de la tierra, o sea, yo no creo que sea eso Mictlán, sino que Mictlán es el cielo nocturno. Es un enfoque. Topan es el cielo diurno. Esa es una interpretación astronómica. Ahora, desde el punto de vista psicológico, que es el que nos interesa hoy, estamos hablando de muerte y vida, ¿no? Mictlán, Topan y Tlatikpak son tres dimensiones que tenemos en nuestra vida. El Mictlán, o de abajo, es el inconsciente. Es todo lo que recibimos de atrás. Las precondiciones genéticas, la energía que nos llega de la Tierra, todo eso está en el Mictlán. También todos los procesos de conciencia subconsciente. Por ejemplo, el funcionamiento del corazón. Pues eso uno no lo determina conscientemente. Eso ocurre en el Mictlán. En el Mictlán están las generaciones pasadas, están los antepasados. ¿Qué cosas son los antepasados? Es la suma de las experiencias del pasado que nos permite estar aquí. Finalmente, el hecho de que tengamos un cuerpo físico ya significa millones de generaciones de experimentos biológicos. Tenemos una lengua porque hay muchas generaciones de gente experimentando con la lengua, etc. Todo aquello que nos permite cobrar una identidad en este momento viene del pasado, se nutre del pasado. El Topan, por otro lado, representa nuestras aspiraciones, aquello que podemos llegar a ser. Obviamente estamos en un estado intermedio porque hemos recibido una base, pero no es para quedarnos con esa base ya. Somos procesadores, esa es nuestra naturaleza real, somos un poli, un movimiento de transformación. Por lo tanto, nos vamos a sentir bien y autorrealizados si transformamos, hemos recibido un producto superior y vamos al Topan. Topan significa lo que nos excede, lo que excede nuestros límites, lo que excede Topan por encima de nosotros, lo que nos excede. Por lo tanto, la misma palabra te dice cuál es la búsqueda. Esa transformación de la energía que hemos recibido es para trascender, exceder nuestros límites como seres humanos, como individuos, como lo crean, nuestros límites, ¿sí? Sí, el comentario acerca del cielo anterior y posterior es en relación con Bolón de Octi. Sí. Porque cae del cielo nocturno. Uh-huh. Sí. Entonces, al hablar del cielo nocturno hablamos de Yuhualcóatl, que sería serpiente nocturna, que sería la dualidad de Quetzalcóatl, la parte oscura, negativa, etc. Pero el asunto es que aquí ya no lo podemos seguir viendo como diablo o como humano, no, sino debe tener otra dimensión. Mira, hemos recibido de abajo, de Mictlán, por ejemplo, nuestro cuerpo físico es como un animal. Pero no hay que satanizarlo y decir que los animales son humanos. Al contrario, qué bueno, pudimos recibir eso. Ese es un cuerpo que ha evolucionado durante miles de millones de años. Hay que estar agradecido de eso. Claro, es un cuerpo que tiene debilidades, que puede pecar, si quiere usar esa palabra.
¿Ves? Es un cuerpo que tiene límites, que puede errar pecados. Entonces, bueno, hay que cargar con eso, porque ¿qué quieres? De la nada no sale algo. De hecho, estamos aquí justamente para poder trascender esas limitaciones. Y la vamos a trascender no esperando que un Dios nos eche el cabo. Para nada. Porque no hay un Dios que te va a echar el cabo. Incluso si hay un Dios ahí arriba, mira este manganzón, no le quiero hacer el favor. Yo ayudo a quien se ayuda, dice la Biblia. Pues bien, los glifos con que se representan estos significados son muy interesantes. Por ejemplo, la Tierra o el Tlaltipa o el espacio donde estamos, que es todo el universo visible, que es el tonal, se representa como un cuadrado y por lo tanto tiene cuatro rumbos. Aquí lo voy a en vertical, pero en realidad está en horizontal en esta conjugación. Quiere decir el espacio. Por otro lado, el Mictlán y el Topan establecen un eje vertical que es el tiempo. Es decir, nosotros vivimos donde se empatan dos coordenadas, la del espacio y la del tiempo. Estamos en ese punto. Estamos viviendo en el tiempo. En el espacio nos podemos mover hacia cualquiera de los rumbos, pero en el tiempo solo nos podemos mover en un solo rumbo, en una sola dirección, en un solo sentido de dirección. Hacia atrás. No podemos movernos hacia atrás en la experiencia habitual de la conciencia. Entonces, este conjunto se representa como un par de pirámides, una hacia arriba y una hacia abajo. A partir del cuadro se proyectan esos vectores hasta un punto arriba y uno abajo. Este es el glifo con el que representaba la totalidad. Es la totalidad de Nikanash, de aquello que nos va a estar en tiempo y espacio. Es muy interesante también porque, por ejemplo, ustedes saben que el glifo del tiempo, ¿cuál es? El glifo de los ciclos. Triángulo doble, son esas dos pirámides atados por el medio, obviamente. ¿Atados por qué? Por el Tlaltipac. Estamos viendo la congruencia simbólica de la cosmovisión anahuaca. Es decir, no solo se trata de postulados religiosos, postulados chamánicos o místicos, sino también de un reflejo material que se veía en todos lados. La palabra año se escribía con la figura correspondiente a la evolución de la conciencia en el espacio y el tiempo. Es decir, todo estaba tremendamente armonizado desde el punto de vista simbólico. Sí, también al respecto viene ese enlace, ¿no?, que comentaba el que sentido de ese volumen, lo que hay esos árboles, ¿no? Por ejemplo, el pata de palo, en este sentido, ¿no?, de los árboles. Veíamos en lo que nos habíamos quedado en la imagen correspondiente a ese árbol de Tamuancha, ¿no?, donde podemos apreciar un personaje que tiene los ojos cubiertos, ¿no? En este sentido también vemos ese flujo, esos chorros de sangre que también podemos apreciar en esta lámina 1 del códice Feyerabend y Meyer. Bueno, aquí tiene otra interpretación estilística, pero bueno, en la pantalla estamos viendo esa imagen donde está ese árbol, ¿no? Este lugar, este Temuanchan, que también nos dicen en ese sentido también me llama mucho la atención el comentario que hizo Enrique, ¿no?, sobre ese Topan o ese Mictlán, si en un lugar se encuentra con ese aspecto de correspondiente a ese Omeyocan o a este Tamuancha, ¿no?, que tienen también ese aspecto, ¿no? Depende cuál sea nuestra referencia, pero el simbolismo que nos dice que es justamente en este árbol que está roto, que está partido, donde fluye esta energía que también emana. Y bueno, aquí vemos cómo este personaje no tiene esa capacidad, ¿no?, de ver, pero sin embargo está en una pose, en un gesto que habla de que esa vista, esa visión o esa percepción está dirigida hacia otro lado, ¿no? Entonces, para seguir también, para amarrar más o menos lo que también habíamos comentado al principio, que cuando se muere, los vehículos perceptuales se diluyen, terminan desintegrándose, y es cuando uno muere, ¿no? También nos remite en ese aspecto a estos cinco Tezcatlipocas, ¿no? Van a ver ahorita en la siguiente lámina, justamente ese centro, ahorita las vamos a mostrar aquí a los compañeros que están presentes. No sé si nos puedas comentar, Frank, y en este sentido, sobre estos cinco vehículos, ¿Y qué es lo que pasa cuando morimos? Bueno, de hecho, si vemos en esta imagen, hay cuatro árboles hacia los cuatro rumbos, que son
son llamados los sostenedores del cosmos, cuatro postes, también llamados los tezcatlipocas. Así que se pintan como árboles o como gigantes que sostienen algo. ¿Qué sostienen? Sostienen el universo, sostienen la creación, la sostienen a fuerza de voluntad, por eso son cargadores, por eso son árboles, árboles de voluntad. El árbol da una imagen muy rica porque tiene unas raíces que están por debajo, están en el mitra, tiene una fronda que está en el topa, y aquí en el tlaltipa está el tronco. Esos cuatro troncos se sintetizan en el árbol central, que es el árbol de tamo ancha. Pero como vieron en la imagen, ese árbol está roto, está herido. Al mismo tiempo, al lado se ve un personaje con los ojos vendados. Así, ¿qué significa la herida del árbol de tamo ancha? Ese árbol es la imagen del centro por donde fluyen todas las energías, conectando todas las cosas, el pasado con el futuro, todos los ámbitos del espacio. Todas las potencialidades se conectan a través de ese árbol de tamo ancha, pero está roto. Y en esa ruptura nacimos nosotros. En la mitología mesoamericana se dice que la serpiente plumada creó al ser humano por evolución y lo llevó a ser perfecto. Pero era tan perfecto que esto ya no cabía dentro de los planes de la creación. Entonces hubo que soplar sobre sus ojos, se le velaron, quedaron vendados metafóricamente. Y entonces ya solo pudieron ver las cosas que había hacia adelante y a pequeña distancia. Pero ya no podían ver simultáneamente para atrás, para adentro, para arriba, para abajo, como antes. Es decir, perdieron la visión, se quedaron en el mirar. Esto es una forma gráfica de estimularnos a un ejercicio. No se trata de creer que eso ocurrió literalmente en el pasado, en algún momento. No, eso nunca ocurrió de forma literal. Es algo que nos está ocurriendo en este momento. Nosotros nacimos con poder de ver, en el sentido chamánico. ¿Qué cosa es ver? Bueno, hasta la ciencia ha descubierto que todo es energía. Esto es algo que están diciendo los chamanes desde hace 2 millones de años. Todo es energía. Sin embargo, vemos cosas, vemos objetos. Todo lo que miramos a nuestro alrededor tiene nombre, tiene significado, tiene función. Si algo no tiene nombre, significado y función, ni siquiera lo vemos. Por ejemplo, vemos un árbol y después vemos otro árbol, pero el espacio entre los dos árboles generalmente no lo vemos. Cuando nos dicen que atendamos a ese espacio, sentimos algo raro, no nos parece, piensa uno que está perdiendo el tiempo. Les pongo un ejemplo. Ahora yo te estoy mirando a ti, Constantino, pero también estoy viendo a Vicente y a Rosa. Sin embargo, a mí me enseñaron a atenderte a ti. Yo también puedo atender a ellos dos y dejar de atenderte a ti, sin necesidad de cambiar la vista. Eso se llama visión periférica. No nos han educado para tener visión periférica. Nos han educado a concentrarnos únicamente en el reflejo de nuestro propio ego allá afuera. Así. Nuestro ego quiere decir de nuestras necesidades, nuestros intereses. Pues bien, la idea de tamo ancha es recuperar ese funcionamiento prístino del árbol. El árbol está herido ahora porque hemos sido doblegados mediante una educación defectuosa y nos hemos quedado perceptualmente limitados. Si pasamos del mirar, del simple mirar, al ver, y empezamos a ver las cosas como lo que son energía, y por lo tanto no hay un objeto que sea dos veces seguidas igual a sí mismo, todo cambia, 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 cambia una y otra vez. Cambia una persona, cambia una taza, cambia un animal, cambia la tierra, cambia el universo. Entonces nos haríamos preguntas como esta. ¿Por qué yo voy a seguir teniendo las mismas creencias que tenía ayer? Si finalmente todo cambia. ¿Cómo puede ser que Dios me pida hoy lo mismo que me pidió hace 2000 o 4000 años si todo cambia? Es decir, ¿por qué voy a ser una caricatura de aquello que debo ser? ¿Por qué voy a quedarme como una foto congelada cuando puedo ser un volumen, puedo ser una holografía con movimiento? ¿Ves? Eso es lo primero que pasa cuando uno empieza a ver. Y uno entiende que las creencias son como camisas o como blusas, son para ser usadas. Te las pones y te las quitas. Y llega un momento que es mejor tirarlas porque ya no sirve. Así pasa con todas las creencias. Aquella creencia que mantengas en tu interior durante unos cuantos años seguidos, revísala porque probablemente sea un quiste. Y eso hay que extirparla. Lo ideal es poder llegar a ese estado del niño pequeño que todavía no tiene creencias, por lo tanto tiene contacto directo con la realidad, ve las cosas. Si hiciéramos y recapituláramos, no con la mente, sino con todo el cuerpo, recordaríamos ese estado en que las cosas eran fluidas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando las paredes se movían? El suelo también se movía. De una pared podía salir algo, porque una pared no era un término, era una invitación. Un pedacito de palo, una hoja de papel, una brizna de polvo,
podía convertirse en todo un universo, y de hecho lo es cuestión de óptica. Agarra un grano de arena y mételo al microscopio para que vea todo lo que aparece ahí. En fin, vivimos ese momento y podemos volverlo a vivir. Esa vivencia que vamos a ver es una vivencia creadora. ¿Ibas a decir algo tú? Sí, en relación a Shoshonki. Sí. Shoshonki, yo encontré como que como evolución, sí, hablando de la creación del ser humano, que está actuando de las diferentes humanidades embrionarias, sí, todo el pueblo, ¿no? Pero en cuanto a la cuestión de las creencias, yo pienso que el rollo de origen del maíz, o la creación del maíz, es algo que debemos retomar hoy, que no sabemos cuándo vaya a ser sustituido el maíz por otra planta, pero que es necesario que tomemos todo el concepto, todo el proyecto ideológico de manera integral, no de manera fragmentada como nos han acostumbrado a ver las cosas hoy, por medio de la especialización o superespecialización, cuando en realidad todo está junto, ¿no? O sea, ahora se crean grupos interdisciplinarios, ¿no? Mira, si tus ojos tienen luz, para donde quiera que mires, va a haber luz. Así que lo primero es buscar la propia luz. Integrarse uno mismo. Si te integras, vas a empezar a integrar la realidad alrededor. Si no estás integrado, no importa cuánto luches por la integración. Esa integración es justamente la propuesta del árbol de tamo ancha. Es decir, cerrar esa herida. El árbol quedó quebrado porque desconectamos nuestro pasado de nuestro futuro. No estamos conscientes de estar viviendo aquí ahora. Y aquí ahora es el nexo del pasado y futuro. Si te haces consciente de este momento, estás sanando el árbol. Entonces, está fluyendo la energía, ¿sí? ¿Este momento es igual a los anteriores? O sea, No, este momento es siempre. Este momento es siempre. La idea de que en el pasado hubo otro momento similar a este es mental. Este momento es eterno y siempre. El pasado no existe. El futuro no existe. Existe el eterno presente. En esa concepción de eterno presente, por supuesto, la idea de que yo voy a volver o ya fui, pues es demasiado tosca, no describe la realidad. Estos cuatro árboles de tamo ancha, que en realidad son las energías básicas, las fuerzas o leyes que sostienen el universo, tienen un reflejo en nosotros a través de los cuatro vehículos de conciencia, que son el cuerpo físico, la energía vital, por decirle de alguna manera, las funciones mentales y las emocionales. Cada una tiene su necesidad, su sentido de ser, son producto evolutivo, es decir, son producto de muchos intentos de ensayo y error. Es un producto bastante refinado. Y con esa base es que tenemos que trabajar. Si desconocemos esa base, podemos confundir, por ejemplo, emociones con razones, o impulsos del cuerpo físico con impulsos emocionales. Eso pasa muy frecuentemente. Y el resultado son relaciones y situaciones que nos frustran. Pero yo creo que eso da para otro programa. Sí. Todos los vehículos. Pero al hablar de emociones, todos esos ruidos son de los tres atilpocas. Porque sí, realmente, o sea, sí, yo cuando empecé ese ruido, yo creía que había un tres atilpoca, un quetzal. Después, aquí en la escuela hoy cuatro. Aquí en Lima. Bueno, eso era cinco. Aquí lo ves, sí, hay un quinto tecatlipoca independiente. Los otros cuatro nacen de él. Él está representado por una bola de incienso. Es una bola de copal. El aroma representa la espiritualidad en el México. Y de esa espiritualidad o de ese potencial energético que tiene Tezcatlipoca central, que es el quinto, nacen los otros cuatro que tienen los colores de los rumbos. Por ejemplo, el Tezcatlipoca amarillo representa el cuerpo físico, el negro las emociones, el blanco la mente y el rojo la energía vital. Y todos se integran en el centro, que es el Nahual. El Nahual es un potencial con el que uno nace, pero eso no significa que ya esté activado de manera automática. Si no le entras, no se activa. Tú naces, por ejemplo, con todo tu potencial emocional activado. El mental hay que educar, ¿ves? El físico también. El Nahual requiere todavía una educación más refinada, más deliberada. Es decir, nosotros somos seres en proceso evolutivo, no somos el final de la evolución. Por lo tanto, estamos en diferentes niveles según el vehículo que examinemos. Y no solo están los vehículos, también están los centros perceptuales. Los vehículos ponen la base. Pero lo que conduce a la evolución son los centros perceptuales. Y nosotros no hemos llegado siquiera a la mitad del proceso
que, al que potencialmente podemos llegar en tantos seres humanos. No estoy hablando de lo que pueda ocurrir después. Para regresar a una idea que ya expresé, yo pienso que la evolución de la conciencia es infinita. Y si uno no acepta ese infinito ligado al concepto de evolución, entonces uno le está dando la espalda a la conciencia. En este sentido, estamos por terminar nuestra transmisión. Es el programa de introducción. Tenemos varias imágenes. Bueno, la presentación ha quedado muy extensa. Entonces, yo creo que de cada una de estas láminas vamos a desarrollar un tema semanal. Nos queda bastante por ver. Vamos a dar un repaso para invitarlos a que nos sigan a partir de, bueno, el día de hoy que ha iniciado esta transmisión. Podemos poner la presentación del PowerPoint, por favor, en la que nos quedamos. Muy bien, estamos en los Tezcatlipucas, como decía también Frank. Estos vehículos pues, nos dan para una sesión y bueno, mucho más. También les vamos a poner esto en el blog para que lo puedan checar, para que lo voten. Y también vamos a poner esta definición de la impermanencia de las formas. También la siguiente lámina es la evolución de la conciencia. La muerte, que también nos va a quedar pendiente, donde vamos a poder también apreciar en distintas representaciones gráficas estos simbolismos y también las manifestaciones que tiene este Nahual, así como el Shoshouki. También vamos a hablar del Tamuanchan, cada uno de estos temas nos da material para desarrollarlo. Y bueno, también para tener una relación y a manera de cierre, ¿no? También para hacer unas respuestas que nos están solicitando allá en el chat y bueno, también aquí quien nuevamente nos acompaña, todos nuestros compañeros y amigos. Hemos visto este proceso de evolución, la reencarnación en sí se supone desde esa corriente, desde esa perspectiva. ¿Qué implica este aspecto de evolución? Dice, hay que seguir adelante, no, o sea, este sentido de reencarnar, que si en gusano, que si eres mejor persona, que eres un ave o otra persona, mujer, hombre, lo que sea, nos está dando de una descompensación, de una falta de balance en esa atención, ¿no? Que nos distrae y tristemente mucha gente muere y se va al otro mundo, o termina descomponiendo cada uno de esos cuerpos, de estos vehículos de percepción, con la idea de un paraíso, con la idea de reencarnar en un sabio, o con cantidad de patrones que nos vienen a la mente, que desperdiciamos nuestra oportunidad, que es aquí y ahora, que es en este momento, que es en esta vida, que es en este instante, que también en relación a lo que nos preguntaban en el chat, ese simbolismo de ese. Muchos dicen también, ¿a qué venimos a la vida? Lo único que tenemos seguro es que vamos a morir, pero aún así, como decía Frank, estas reglas están para romperse y uno puede alcanzar ese grado de libertad máxima, ese Shoshouki, a partir de estamos habituados, por ejemplo, en nuestra concepción occidental, tenemos nuestros cinco sentidos, ¿no? Acá ya hemos visto que esos vehículos son la energía vital, es el aliento del espíritu, la mente, Tonacayo, nuestra carnalidad, si así la llamamos, pero también está el Nahual. En ese sentido, el Nahual, que todos lo tenemos, todos tenemos ese potencial, depende de nosotros el desarrollarlo, el cultivarlo, para encontrar esa libertad máxima. Es una tarea que tenemos. Y aún así puede sonar descabellado, ¿no? La reencarnación en agua, tenemos un poco más de elementos que nos van a dar ese parámetro y que bueno, vamos a tener la oportunidad de practicarlo y de ver en las siguientes sesiones que vamos a tener todos los sábados de 10 a 12 aquí en el Centro de Estudios de Gastronomía Calendárica Mesoamericana, también con las transmisiones que van a elevar a través del canal Toltecayo. Así que Frank, para terminar con esta sesión, ¿qué nos podrías dar? Bueno, más bien preguntarte, ¿qué tema tú crees que toquemos el sábado que viene? Yo creo que sería interesante el de los vehículos de la
conciencia. Ok. Sexual, ¿no? Vehículo de conciencia, desarrollo del Nahual y cómo tratar a, sobre todo el cuerpo físico y cómo ahorrar la energía. Sí. Yo propongo que se hable sobre Centeo, su transformación en Ometeo, después en Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y fundamentalmente el maíz. El maíz. Sí, el maíz es un recurso inevitable cuando hablas de Toltecayo. El maíz no como planta, sino como símbolo. También quería decirte, si te parece, al tratar los vehículos es importante hablar de lo que llaman los chakras toltecas, sí, o lo que llaman los chakras, ¿ves? Que en realidad aquí le llamamos centros, de, centros perceptuales, tanto para desmitificar como para ratificar algunas cosas interesantes que se dicen sobre eso. Porque, recuerda, no es solo tener, afinar los vehículos para la obra, sino es además entrarle a la obra en sí, y la obra se desarrolla a través de un eje vertical, no de una base horizontal. Así que seguimos en una cuestión cosmogónica. Sí, vamos a responder algunas preguntas que sí, aquí tengan, algún comentario. Si no, mientras hacemos revisión del chat, hablan acerca de, por ejemplo, de la imagen de los Tezcatlipocas y preguntan, cuando tienen el pie dentro del círculo, en el del medio, ¿no? Se habla de un Tezcatlipoca que no está pisando, que no tiene el pie en el interior de... En el interior del círculo, el quinto Tezcatlipoca obviamente está emancipado, es el de la libertad. Ese círculo representa la manifestación, y el quinto Tezcatlipoca lo inmanifiesto. La manifestación surge de lo inmanifiesto, o al revés. Entonces, por eso cada uno de ellos tiene un pie dentro y otro pie fuera. Es decir, están saliendo de algo para manifestarse. El pie de Tezcatlipoca significa eso, que hay dos realidades, una que se ve y otra que no se ve. Por eso el pie también a veces es simbolizado a través de un efecto. Es decir, es un efecto que se percibe. Bueno, yo veo que tiene dos armas en las manos, o sea, son dos quijadas con espinas. Sí, son simbólicamente, son quijadas de Cipacri o de dragón, simbólicamente. Y dragón, ya sabes que como es el primer signo, representa los ciclos de manifestación, los ciclos infinitos. ¿Pero tiene que ver con la guerra o sí? Es una guerra figurada, es un animal agresivo, porque la manifestación es un tipo de agresión, obviamente. Y también nos dicen, vehículos de conciencia, desarrollo del Nahual, próximo tema interesante, nos proponen desde sí, España. Vehículos de manifestación o vehículos de acción, sí, y centros perceptuales. Centros perceptuales, y ya después, pues igual si les parece, vamos a poner a votación ese tema de Centeo, y bueno, nosotros, teología. Teología, exactamente, eso a través del blog, que bueno, lo pueden consultar también en la liga, que se les va a mostrar ahorita en pantalla. Y también es importante que nos puedan hacer mención, muchas gracias, ahí va el ahí va la imagen, que nos puedan hacer sus comentarios también. Vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos, va a haber transmisión en vivo el día lunes de 6 de la tarde a 9 de la noche, en celebración, en conmemoración del día 13 de agosto. Muchos calculis, grupos, va a haber conferencias en distintas universidades, centros culturales y demás, en conmemoración de la caída de Tenochtitlan. Nosotros el enfoque que le vamos a dar va a ser el día del renacimiento de Anáhuac, el renacimiento tolteca. Así que bueno, vamos a comentar al respecto, y con la actividad que vamos a tener el día lunes, vamos a dar inicio a lo que corresponde con el primer ciclo de actividades de estudio que vamos a tener oportunidad de llevar desde el día martes 14, de 6 a 7:30 de la noche. Va a ser la primera clase de teología comparada, para darle seguimiento al curso que está impartiendo Frank. De 7:30 a 9 va a ser introducción a Anáhuac. Ese lo voy a dar yo, para que la gente que está apenas conociendo sobre este mundo de Anáhuac tenga oportunidad
oportunidad de visualizarlo con calma. El día jueves vamos a tener Náhuatl clásico de 6 a 7 y media, también nos va a compartir Frank su conocimiento, y de 7 y media a 9 Mauricio Orozpe va a iniciar ya con lo que pudieron ver a través del canal como geometría sagrada. Entonces van a ser los martes, los jueves y los sábados vamos a tener este programa de Mica Nash, aquí y ahora la experiencia tolteca. También recordarles que vamos a tener transmisiones de las 23 a las 24 horas en vivo, también las vamos a elevar, donde vamos a describir lo que impartimos en el taller de identidad de raíces, para que también puedan consultarlo. Es complementario a lo que vamos a dar de introducción, para que también lo puedan checar tanto en vivo como a través de la elevación de los programas en nuestro canal Toltecayo. Así que Frank, si también podemos ver en pantalla, ahí está el blog, ahí vamos a subir las novedades, ahí vamos a realizar nuestras encuestas para darle seguimiento a los programas, y los invitamos a que sigan participando con sus dudas, sus comentarios, pues vamos a darle respuesta. Así que pues bueno, hemos terminado por el día de hoy. Frank, si gustas terminar. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron presencialmente a través de los medios, y con eso nos despedimos. El siguiente programa en el canal, sábado que viene, de 10 a 12 horas de México. Sí, muchas gracias a todos. Les mandamos saludos a la gente que nos acompañó en el chat, a los que nos hicieron el favor de estar aquí con nosotros. Y que tengan muy buen día, muy buena noche, muy buen aquí y ahora. Cuali Tonali, Cuali Yowali, Mica Nash.